más información institucional, en este caso actividad en el Centro Vasco, el Taller de Cultura e Idioma, ya está en marcha. Vamos a hablar de esto con Nora Barrenechea, que ya está en línea. Nora, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día Andrea, a vos y a toda la audiencia. Es un placer que nos den un espacio para promocionar el taller de euskera. Nora, bueno, ¿se está trabajando en la inscripción? ¿Cuáles son las novedades respecto de este taller? No, la inscripción, pusimos el teléfono para difusión, pero directamente los que quieran asistir van el viernes 5 de abril a las 17 horas y ahí nos encontramos. No hay inscripción previa, digamos. Bien. ¿Y a quiénes está dirigido? Está dirigido a todo el que tenga interés en el euskera, no exclusivamente a los descendientes de vascos, sino a, como es un idioma muy particular, porque no proviene del latín ni de los idiomas anglosajones, entonces el origen es medio incierto. Hay muchas personas que están interesadas en un idioma tan antiguo y vivo todavía en el mundo. Bien. ¿Cómo va a ser la organización de las clases? ¿Qué días se van a dictar? Vamos a dar clases los viernes en el Centro Vasco y una hora y media más o menos, porque, bueno, como es no solo el idioma. Es decir, cuando uno aprende un idioma, aprende más de un pueblo, de su cultura, ¿no? Porque si vos aprendés algo del vocabulario de la cocina, también aprendés de las costumbres para cocinar, si aprendés de lo que fuera, entonces ahí incorporamos la cultura. Y bueno, todo el euskera es muy amplio. Tenemos organizado para hacer canciones, porque cantando uno incorpora los acentos del idioma, y bueno, es muy muy sencillo la propuesta, y pueden concurrir desde los niños que saben escribir, de 6, 7 años en adelante. Bien. Nora, ¿ya se había realizado un taller el año anterior con muy buen resultado? Sí, el año pasado empezamos con una aproximación a la euskera y bueno, empezamos incorporando vocabulario, estuvo muy divertido, estuvo muy ameno y tuvimos gente que se interesó, ya te digo, no solo vascos, no solo de descendencia vasca, fue mucha gente que nada que ver y lo pasaron bien. Y bueno, esa es la idea, que continuar, pero este año y vamos a hacerlo en forma más sistemática, siguiendo el programa que propone el Instituto Etxepare del País Vasco, que propone un programa que se llama Euskara Munduan, y bueno, ahí va a ser más formal, digamos, el aprendizaje. El año pasado fue una aproximación. Bien. Abierto directamente, se acercan a la institución el viernes a partir de las 5 de la tarde. Vamos a recordar la dirección del centro. Chile 540. Sí, directamente ahí los esperamos. Bien. Bueno, Nora, muchísimas gracias por la información. Sabemos que el centro está brindando distintas actividades. Por supuesto que, como siempre, nos ponemos a disposición para difundirlas. Bueno, muchas gracias por la promoción, Andrea. Saludos a Tito, muchas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Igualmente, chau, chau. Nora Barrenechea, integrante del Centro Vasco, hablando del taller, ahora sí, más formal, de euskera y también de cultura vasca. Esto va a ser los viernes en el Centro Vasco local.